Cúcuta Deportivo ha viajado a la ciudad de Barranquilla para este compromiso que va a ser crucial. Incluso es uno de los partidos más importantes de la fecha del fútbol profesional colombiano en el arranque de la primera fase o la segunda fase de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. El profesor Luis Pinto afortunadamente se ha recuperado y va a estar en Barranquilla, aunque no puede ingresar al estadio, pero que sin duda esa motivación, la charla, el video, horas previas al compromiso, va a ser fundamental para los muchachos del Cúcuta Deportivo. Está confirmado Leandro Castellanos, Andrés Peláez, los defensas Caicedo, Pepe Portocarrero, Roberto Peñalosa y Elvis González, que se mantienen. Los volantes, Luis Narváez, que retorna luego de haber pagado tres fechas de suspensión. Recordamos, estuvo ausente de esos compromisos y ahora vuelve a ser parte de la nómina del Cúcuta Deportivo. Está también el uruguayo Charles Castro, Danovis Banguero, que es otra de las novedades, Leonardo Rojano y el jugador Edinson Pinzón. Y lleva tres delanteros, el caso de Giancarlo Blanco Becerra, que es el jugador juvenil, bueno, es el que ha venido actuando en los últimos compromisos en calidad de visitante, César Arias y Leonardo Pajoy. Se ha quedado en la ciudad de Cúcuta el paraguayo Roberto Gamarra. Vamos a ver qué piensan los jugadores del Cúcuta Deportivo y, por supuesto, un hombre que también vamos a invitar, Salvador Sánchez, el utilero, hace parte de la nómina, es el que trabaja, el que limpia los guayos, el que alista los uniformes y, además, el que nunca ve un partido oficial del Cúcuta Deportivo. La intención del grupo de seguir avanzando. Creo que la forma es ganando tres puntos que nos den esa posibilidad de estar en lo alto de la tabla y a pocos puntos de conseguir el objetivo. ¿Se habló algo del Junior de Barranquilla, referencias específicas? Sin duda que sí, sabemos de la capacidad de ellos con la pelota. La idea es tratar de quitar los espacios, una posibilidad de que la manejen. Obviamente eliminar a Giovanni y a Siciliano, que son referentes en la mitad del campo, y tratar de controlar a Teófilo, que tiene un poder ofensivo bastante bueno. Buen acompañamiento de aficionados van a tener, ¿no? Han viajado, ya están en Santa Marta, en Cartagena y también en Barranquilla. Sin duda que lo único que nos queda es agradecerle a toda esa gente que cree en este proyecto, que nos han apoyado desde el primer día que arrancamos. Y creo que el compromiso del grupo es no fallarles, dar la mayor de nuestras capacidades por ese resultado, que a la postre nos den la posibilidad de venirnos todos contentos, tanto los aficionados como nosotros los jugadores. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes hacia Jorge Luis Pinto al no estar en el banco y además que viene recuperándose de quebrantos de salud y una virosis? La única respuesta que podemos darle al profe es ganar, hacer un buen fútbol, ser ordenados tácticamente, que sea el trabajo que él ha realizado durante seis meses. Un equipo concentrado, un equipo que sea el mejor del año, el mejor partido. Esa es la forma de ratificar el aprecio que le tiene al profe y obviamente decirle a los señores de Bogotá de que por más que intenten hacer cosas en contra del Cúcuta Deportivo, nosotros somos los únicos que podemos voltear esa situación dentro de la cancha. La web oficial del Cúcuta Deportivo, www.cucutadeportivo.com.co, invitamos a Ramiro Suárez Corso. Ramiro, bienvenido. Y bueno, ¿cómo va ese ánimo de los muchachos para enfrentar al Junior? No, van bien motivados. Les acabé de cancelar el premio con el empate del Junior. Les voy a dar un buen premio mañana a ganarle al Junior. Somos capaces, tenemos la capacidad, los muchachos van bien físicamente y anímicamente bien. Y van a correr los 90 minutos. Van a tener un buen acompañamiento de público de Cúcuta, los de las barras y todo eso, bueno, para Barranquilla. ¿Están incluso en Santa Marta? Ya, sí, yo creo que hay más de unas 2.500 personas allá acompañando al Cúcuta Deportivo. Van los directivos, va buen ánimo, el equipo va bien acompañado. Y esperamos que los 90 minutos se corran y hagamos para el bien de Cúcuta, de todos los cucuteños, un triunfo que esperamos mañana. Tuvo mejoría afortunadamente Jorge Luis Pinto, ¿no? Que también se perdió los entrenamientos esos días. Ah, sí, ya no nos murió, ya viene recuperado, ya viene anímicamente, ya viene bien. ¿Alguna novedad en la parte administrativa, Ramiro, teniendo en cuenta pues la demanda aquella que se había implantado, el tema de Jorge Luis Pinto, eso ya quedó así? ¿Cómo están manejando ya el futuro en cuanto al Cúcuta Deportivo? No, eso no queda así, eso yo voy a pelear hasta que me toque ir a la Corte Constitucional, pero yo creo que eso es injusto y ahorita en esta semana los abogados van a proceder sobre una demanda penal y civil a lo del hincha Biel, a tirar también a decirle que nosotros, los cucuteños, no nos vamos a dejar robar esa plata. Y es bastante complicado, ¿no, Ramiro? Porque es algo que hace rato viene perjudicando, ¿no? A veces es injusto, es un robo injusto que le hacen, es un robo injusto y siempre lo he dicho y lo vamos a pelear. A través de tutela, a través de... Así que nosotros estamos dispuestos, tenemos la razón y lo vamos a pelear. Ramiro, muy amable y ojalá que se pueda traer usted con el grupo esos tres puntos. Ah, y téngalo por seguro. Sí, claro, creo que es una responsabilidad muy grande, creo que estamos en finales. Se juegan un papel importante, estamos jugando un papel importante en esta semana.
creo que son tres partidos que nos ponen en un paso muy importante como en la gran final. Bueno, y al estar nuevamente ante un rival grande también del fútbol colombiano, ¿qué recomendaciones le ha hecho Germán González, que es el que ha compartido con ustedes estos entrenamientos? No, claro, como creo que el Junior es un excelente equipo, creo que va a salir allá en su campo a querer darlo todo, está con su gente. Creo que el profe lo que me indica es que trate de jugarme esos 15, 20 minutos que me regalen, de darla como si fueran los 90 para mí. Creo que voy a, si no son 20, 30, creo que quiero que sea más y espero darlo todo de mí. En Cali tuvo una posibilidad clara de gol, ahora cómo manejar eso para poder enviar la pelota al fondo de la red. Pues claro, tuve la posibilidad, creo que tengo que tener más calma, tengo que tener más cabeza fría para pensar y hacer las cosas bien. Carlos, éxitos. Bueno, muchas gracias. En la web oficial del Cúcuta Deportivo vamos a invitar a Salvador Sánchez, el utilero. A veces nos olvidamos de la persona que limpia los guayos, que le alista los uniformes a los jugadores, incluso le hace algunas cosas del cual están acostumbrados los jugadores para que puedan salir y hacer las cosas bien en un partido de fútbol. Salvador, buenas tardes y bueno, bienvenido a la web oficial del equipo. Buenas tardes, Manuel, para usted y para todos los oyentes. ¿Cuántos guayos se llevan a Barranquilla? Llevamos, póngale unos 42 pares, con los de tacha de aluminio. Leonard Pajoy, César Arias, ¿le exige alguno específico, el de hacer los goles, el que tiene yo ya definido para eso? No, solamente se manejan con vaselina. Oye, que es importante. Bueno, Salva, usted llega a Barranquilla, ¿qué tiene pensado? ¿Cuál va a ser esa planificación, el hotel, para que todo esté a disposición del equipo a la hora del partido? Sí, llegamos esta noche y mañana, por muy tardar, a las 11 de la mañana estoy en el estadio, porque tengo que mirar cómo está el camerino, porque el profe Pinto me lo exige. Y ya el recorrido el que tiene uno, ¿no? Ya uno le ha enseñado todas las cosas y a ver si está limpio, y si no, pues uno mismo lo asea, porque creo que no tiene ni sillas ni nada, entonces uno lo acomoda al gusto de uno. Salvador es uno de los integrantes del Cúcuta que viaja, que está ahí, pero que nunca, diría yo, Salva, ve un partido completo del equipo. No puedo porque, o sea, no puedo dejar el camerino solo. La responsabilidad es mucha, ¿sí, no? Entonces, uno que estar ahí adentro. ¿Se sufre mucho? Sí, bastante. Bastante. Llevo mi radiocito y lo escucho por radio. Bueno, Salva, éxitos y ojalá que con todo eso se... todas esas cosas que tiene usted para los muchachos, para los jugadores, se pueda dar ese triunfo en Barranquilla. Gracias, Manuel, y agradecerle por la entrevista.